Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos un miércoles más en Discofrade, en este miércoles 23 de enero del 2003. Sentis Cofrade ha recibido dos grandes noticias. La primera de ellas es que tanto la Santa Sede como la diócesis cordobesa han confirmado el día 7 de abril como fecha donde se va a producir la beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina, el primer conciliario de las hermandades y cofradías. También decirle a ustedes que el próximo viernes en la Casa de Tradiciones las hermandades y cofradías de Córdoba van a recibir el título de embajadores del San Morejo. Pero además ocurrirán otras cosas que se las mostramos ya en el sumario y que han sido protagonistas los pasados 7 días. La Hermandad de la Entrada Triunfal en Jerusalén celebró una Eucaristía de Acción de Gracias por el 50 aniversario de la imagen de nuestro Padre Jesús de los Reyes. Como cada semana, las noticias de nuestra diócesis están presentes en Sentis Cofrade. Gran jornada la vivida por los hermanos del Rocío cordobés con motivo de la celebración del acto titulado Cornetas al Son del Rocío. Entramos en materia. Le vamos a ofrecer imágenes del acto en San Lorenzo que tenía lugar con la celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias por el cincuentenario de la imagen de nuestro Padre Jesús de los Reyes. Nos vamos pues a San Lorenzo. Dentro de los actos programados para el cincuentenario de la imagen de nuestro Padre Jesús de los Reyes, titular de la Hermandad de la Entrada Triunfal, tuvo lugar el pasado viernes la celebración de una solemne Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia de San Lorenzo, sede canónica de la cofradía, que estuvo presidida por el conciliario de la Corporación Cofrade, Antonio Gil Moreno. El próximo acto a celebrar por la hermandad será el día 9 de febrero con el encuentro de coros rocieros en la sede de la propia cofradía, calle Escañuela de nuestra capital. Y como cada miércoles llega el turno de ofrecerle las noticias de nuestra diócesis cordobesa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Sentir Cofrade, este espacio de la Diócesis de Córdoba. Como ya saben, esta semana ha estado marcada por alguna polémica, pero también por noticias muy importantes para nuestra ciudad, como la puesta en marcha de un congreso internacional sobre San Juan de Ávila o la primera beatificación que tendrá lugar en la Catedral de Córdoba, la del Padre Cristóbal de Santa Catalina. Con estas y otras noticias nos ponemos en marcha. La capital cordobesa se convertirá la próxima primavera en el centro de la figura de San Juan de Ávila, ya que con motivo del año jubilar acogerá el primer congreso internacional sobre el nuevo doctor de la Iglesia. Un congreso que reunirá a prestigiosos estudiosos nacionales e internacionales de la doctrina avilista. El día 22 de enero fue presentado en rueda de prensa por el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, quien estuvo acompañado por el alcalde de Montilla, don Federico Cabello de Alba, y uno de los coordinadores del congreso, el sacerdote Antonio Llamas. Durante la comparecencia se dio a conocer el programa previsto para este congreso, que tendrá lugar del 25 al 28 de abril. Previamente, el obispo de Córdoba manifestó que estamos ante un acontecimiento de alto nivel cultural. El relicario de San Juan de Ávila va recorriendo todas las diócesis de España y va siendo solicitado por diócesis de América Latina, de Europa y de otros lugares del mundo, lo cual es para nosotros muy honroso porque lleva como embajador de nuestra tierra, de Córdoba, de Montilla, a este pregonero que es San Juan de Ávila, pues de todo lo que él ha vivido como cristiano ilustre y todo lo que tiene que enseñarnos a nosotros en el comienzo del siglo XXI. Igualmente lo reiteraron los demás comparecientes, quienes aseguraron que tanto para Córdoba como para Montilla es un evento único. Una buena parte de
la obra de San Juan de Ávila, por la que ha sido nombrado doctor de la Iglesia, pues la realizó en sus años de vivir en Montilla. Por lo tanto, Montilla es el escenario real que aún persiste de su obra en este sentido. San Juan de Ávila significó mucho para el pensamiento del siglo XVI, por lo tanto significó mucho para Montilla, y en este caso el hecho de que esta profundización sobre su figura, una de las principales figuras, como ha dicho don Demetrio, del pensamiento del siglo de oro, tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la filosofía, pues es importantísimo que quede, que esa profundización haga que no sea simplemente trabajo y fruto de un año el que se recoja en Montilla y en toda la diócesis de Córdoba, sino que pueda perdurar en el tiempo. Antes de finalizar la rueda de prensa, el obispo confirmó que el encargado de clausurar este congreso el día 28 será el nuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Frattini. El día 20 de enero la Iglesia celebró la Jornada Mundial de las Migraciones bajo el lema Migraciones, peregrinación de fe y esperanza contigo también. La diócesis de Córdoba quiso también conmemorar esta fecha, por lo que la Delegación Diocesana de Migraciones organizó una celebración eucarística en la catedral que fue presidida por Monseñor Demetrio Fernández. A continuación, los inmigrantes de la diócesis que asistieron a la cita mantuvieron un encuentro en el Obispado de Córdoba, compartiendo así un tiempo de convivencia. Por primera vez en la historia, Córdoba acogerá una beatificación. Será el día 7 de abril a las 11 de la mañana en la catedral, cuando el padre Cristóbal de Santa Catalina sea beatificado. Así lo han confirmado esta semana la Santa Sede y el Obispado de Córdoba. Y es que el pasado mes de diciembre se conoció la aprobación del milagro del fundador de la Congregación de Jesús Nazareno a expensas de conocer la fecha. Una vez conocido el día de este rito, también se ha confirmado que la ceremonia estará presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Continuamos en el año jubilar de San Juan de Ávila, un año en el que las peregrinaciones a Montilla continúan siendo incesantes. Durante las primeras semanas del mes de enero, más de 600 peregrinos pertenecientes al Colegio de la Trinidad, al barrio de Ciudad Jardín y a la Acción Católica pasaron por el sepulcro del Maestro. Ahora le ha tocado el turno al arciprestazgo de Priego, quienes se desplazaron hasta Montilla el pasado día 19 para ganar el jubileo y conocer más datos de la vida y la figura del santo. Igualmente, en ese mismo fin de semana, la Basílica acogió dos peregrinaciones más, una procedente de Toledo, de Puebla de Almoradiel, y otra de la vecina diócesis de Ciudad Real, concretamente de Campo de Críptana. Y pasamos a lo que serán las citas de los próximos días. El jueves día 24 comienza la visita pastoral a la parroquia de Santa Victoria. Esta durará hasta el domingo. Manuel González Muñana, delegado de Ecumenismo, dirige el retiro espiritual para el clero en la casa de San Antonio. Y a las 6:30 de la tarde habrá vigilia por la unidad en la parroquia de Santa Marina en Córdoba. También las reliquias de San Juan de Ávila estarán en Belalcázar y a las 8:30 llegarán a las concepcionistas de Hinojosa. Ya el viernes día 25 las reliquias de San Juan de Ávila estarán en las distintas parroquias de Hinojosa. Se inicia el preseminario en el seminario menor, que durará hasta el domingo, y a las 7:30 en el Centro Ecuménico Testamentum Domini, donde Demetrio Fernández clausurará la semana de oración por la unidad y presentará el libro Ecumenismo y relaciones interreligiosas en el cambio del milenio, de don Manuel González Muñana. El sábado día 26, Fuente la Lancha, Villaralto y Villanueva del Duque acogen la reliquia del corazón de San Juan de Ávila. También se inicia un nuevo cursillo de cristiandad para matrimonios. El domingo día 27 es el día de las jornadas de la infancia misionera. A las 10 de la mañana llegarán a Pozo Blanco la reliquia de San Juan de Ávila y estarán allí toda esa jornada. A las 12:30 el obispo preside la misa en la parroquia de San Basilio con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Y a las 1 habrá misa en la ermita de San Antón de Belalcázar. Finalmente, el lunes día 28, don Demetrio preside la fiesta de Santo Tomás de Aquino en el Seminario Mayor a las 11 de la mañana. Posteriormente tendrá lugar una conferencia impartida por el padre Ricardo Aldana, y a las 1 del mediodía se bendicen las nuevas instalaciones del Seminario Mayor. Hasta aquí nuestro espacio informativo. Como cada semana, les agradecemos que hayan estado ahí con nosotros siguiendo paso a paso las noticias de la diócesis de Córdoba. Disfruten de la semana.
tras el noticiario de nuestra diócesis cordobesa, pues estamos ahora con nuestro primer invitado. Él será protagonista el próximo viernes en la parroquia de San Francisco y San Eulogio con motivo de la exaltación a María Santísima de la Candelaria. Le damos ya la bienvenida a Antonio Javier Cabello Alfaro. Antonio, felicidades, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, porque la verdad que el primer momento de tomar la decisión de decir el sí a la Junta de Gobierno, la responsabilidad pesó bastante, pero ahora, bueno, ya estoy, va pasando los días y ya estoy deseando de que llegue para la exaltación. ¿Qué es lo primero que pensó Antonio Javier cuando le comunicó la Junta de Gobierno que sería el exaltador? Hombre, lo primero que pensé, poner un poco en orden, porque yo llevo en la hermandad desde que se refundó en el año 1975, entonces tengo la suerte de estar muy cerca a la Virgen y al Señor del Huerto en todos los actos que hemos celebrado, tanto participando mucho en juntas de gobierno. Entonces lo primero fue poner un poco las ideas que me venían en estos años, tras la sorpresa que me produjo el nombramiento. Es que es más difícil, Antonio, ser hermano mayor o exaltador de la Candelaria. Bueno, las dos cosas son de mucha responsabilidad, pero bueno, yo creo que al pertenecer a una hermandad y tener la oportunidad de tanto ser hermano mayor como ahora, actualmente soy vicehermano mayor, como exaltar a la Virgen, bueno, pues yo creo que más que difícil es un orgullo y una responsabilidad. Conociendo a tus padres como los conozco, sobre todo a tu madre, ¿qué ha dicho cuando se ha enterado que será su hijo exaltador? Bueno, pues ha llevado una sorpresa grande, ¿no? Porque no esperaba que después de la 23ª exaltación de la Candelaria, que se produjo, la primera dio la casualidad, que fue cuando yo fui hermano mayor, ella se ha quedado tan sorprendida como yo, vamos, y tiene mucha alegría y esperanza. ¿Recuerdas en los años 75 donde tú te metes en esta hermandad? Han pasado muchísimos años. ¿Qué recuerdas? ¿Qué ha variado de aquellos años al día de hoy? Bueno, la verdad que la hermandad del Huerto, éramos una hermandad muy novel, y ahora ya hemos tenido la suerte de que muchos hijos nuestros pues están participando con nosotros en la Junta de Gobierno. Yo creo que el núcleo fuerte de la hermandad del Huerto lleva manteniéndose desde el año 75, 78, y para mí es un orgullo que la hermandad vaya participando en todos los actos desde casi como desde la primera vez. Llega el día del pregón. ¿Cómo va a ser tu pregón, Antonio? Bueno, mi pregón va a ser un pregón de vivencia y de contar un poco todo lo que yo participo en la Hermandad del Huerto y el cariño y las cosas que se han hecho por la Virgen, desde luego. Un pregón suele ser en prosa y en poesía. ¿El pregón de Antonio Javier será? Más bien es prosa, es decir, tiene algo de poesía, pero particularmente es todo prosa. Muchas veces hemos dicho que el pregón es un premio a una labor, es un premio Nobel, es un servicio. ¿Para Antonio Javier qué es? No, yo creo que para mí es un servicio más a la hermandad, es decir, yo me lo considero. Tengo aquí, la verdad, muchos amigos, es decir, todos han confiado en mí, pero yo lo tengo como un servicio más que hay que hacer para la hermandad. Tengo entendido que va a ser presentado por una hermana nuestra de la cofradía, pero a la vez tu hija. ¿Qué dice tu hija? Hombre, mi hija, cuando yo se lo propuse, la verdad que lo tomó muy bien y ella no lo pensó, dijo que sí, igual que ella desde la primera salida participa con nosotros vestida con su hábito nazareno, que no le importaba presentarme y que lo hacía con mucho gusto. Para Antonio Javier, la hermandad del Huerto en la calle, ¿dónde le gusta ver a esta hermandad? Hombre, yo prácticamente siempre he salido en el tramo del Señor. Sin mis momentos más emotivos es, sin duda, la salida con la marcha oración del Huerto, calle La Feria y después la entrada de la Candelaria son los momentos más emocionantes que yo vivo con la cofradía. Y durante el año, Antonio Javier, para poder describir un pregón o una exaltación en este caso,
¿qué destacarías tú de los actos de la hermandad durante el año? ¿Con cuál te quedarías? Hombre, a mí un acto que me gusta mucho particularmente es el Rosario de la Aurora, en el que participamos con la Virgen por la calle de la Feligresía. Es una pena que la asistencia es poca, pero me gusta mucho y muy emotivo cuando llegamos todos los años al Socorro. Después, bueno, los cultos de la Candelaria, por supuesto, y la misa de Nazareno, que antes, cuando teníamos menos nazarenos y solamente dos pasos, la celebrábamos antes de la salida. Ahora, ya al ser en sábado, bueno, ha perdido un poco de encanto, pero bueno, seguimos ahí. Otro de los aspectos de todo pregonero es que cuando está esbozando el pregón, ¿qué es lo primero que se le vino a la mente a la hora de plasmarlo en el papel? Bueno, yo lo que quiero hacer de la exaltación es hacer partícipe a todos los compañeros que hemos tenido junta de gobierno, a todos los que han participado, tanto vestidores como capataces, hacer un poco de resumen de lo que es la vida de la cofradía. Y después, por supuesto, un apunte importante a mi querido y admirado como era el capataz Rafael Sá Gallego, que, bueno, que sabiendo que estaba de su enfermedad, lo del día 2 de noviembre, la verdad que me impactó un poco. Realmente, Antonio, te he dicho lo primero, pero ¿qué fue lo primero que tú pusiste en el papel? Sí, la Virgen, que siempre ha estado a mi lado, sí. Yo quiero recordar que uno de los momentos también más emotivos para ti fue el día en que, delante del titular de la cofradía, contraías matrimonio. ¿Qué recuerdas de aquel día? Hombre, yo ya, la verdad que te acuerdas también. Sí, yo he tenido la suerte de poder, de toda mi vida prácticamente, todos los actos, el acto matrimonial, bautizar a mi hijo, todo han sido aquí en la iglesia de San Francisco. Por supuesto, tener la suerte de casarme un día 1 de marzo, cuando estaba mi titular de cultos, para mí fue una cosa especial. Ah, yo creo que, si mal no recuerdo, ha sido el único de todos los hermanos mayores que ha tenido ese gran privilegio, ¿no? Bueno, fue una cuestión de 1 de marzo, coincidir con los cultos, y bueno, ya está, no estaba tampoco pensado en aquel momento. Hombre, ya me lo imagino, pero... Pero fue especial, igual que ha sido especial el también celebrar en la capilla de mis titulares los 25 años de matrimonio. O sea que... Todo eso, me imagino que algunas pinceladas estarán recogidas en esa exaltación, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ya te he dicho que va a ser de vivencia de la cofradía y de con todos los que hemos estado trabajando y una especie de resumen de estos años de la cofradía. Llega el viernes, lanzas tu exaltación. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordasen los hermanos del huerto una vez finalizada la exaltación? Hombre, yo la idea que tengo, igual que todos los movimientos que hago en la cofradía, es para unir a la gente, para que todos sepamos que estamos en un ente religioso y que todos tenemos que ir de la mano y ser compañeros y que me recuerden como un amigo más y como una cosa que le llegue, solamente eso. Pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Que el viernes se cumplan los deseos, no solo los que escriban la exaltación, sino todas tus vivencias a lo largo de todo este año. Gracias, Paco. Y nosotros vamos a continuar en Sentir Cofrade. Le vamos a mostrar imágenes de ese gran acontecimiento que tuvo lugar el pasado domingo en la Casa de Hermandad del Rocío con el acto de Al Son de Trompetas. El pasado domingo en la Casa de Hermandad del Rocío se desarrolló el acto benéfico Cornetas al Son del Rocío, con la asistencia de numerosos hermanos y cofrades cordobeses, en el que participaron las bandas de música de Nuestra Señora de la Estrella, agrupación musical de la Santa Cruz de Benamejís, Córdoba, banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Rescatado, banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Fuensanta, y la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia. Thank you.
citado concierto ha sido a beneficio de la orfebrería de la Carreta del Sin Pecado. Posteriormente, tras el almuerzo, tuvo lugar la intervención del grupo Al Aire y la hermana de la corporación, Inma de la Vega. Thank you.
después de haber visitado la Hermandad del Rocío, volvemos a San Francisco y San Eulogio, porque como decíamos al comienzo del programa, pues es protagonista esta hermandad. Y es protagonista primero por los actos en honor a María Santísima de la Candelaria y también porque el titular de esta cofradía será el principal protagonista en el Vía Crucis de las Hermandades. Está con nosotros Francisco Pérez Cantillo, hermano mayor de esta hermandad cordobesa. Paco, de nuevo bienvenido a Santico. La primera impresión de que nuestro titular sea protagonista en el Vía Crucis de las Hermandades. Bueno, la primera impresión, la hermandad tiene francamente una ilusión importante. Teníamos ganas de que nuestro titular fuera, presidiera el Vía Crucis de las Cofradías y de hecho ya lo pedimos el año pasado también. Y para nosotros supone una enorme ilusión, tanto para Junta de Gobierno como para los hermanos, y tenemos puesto, o sea, estamos volcados en hacer un Vía Crucis que sea digno para la ciudad y en el cual todo el mundo se sienta a gusto, ¿no? Yo creo que puede salir algo bastante bonito. El ser el principal protagonista en un acto de todas las cofradías lleva consigo una gran responsabilidad para la hermandad, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, lleva una responsabilidad para la hermandad, el representar a todas las cofradías de Córdoba, pero bueno, es algo que nosotros asumimos sin ningún tipo de problema y esperemos dar la talla y que todas las hermandades se sientan identificadas con el Señor del Huerto. ¿Tenéis ya la Junta de Gobierno la planificación de ese gran día? Sí, prácticamente. Más o menos, sí, puede ser. Sí, más o menos prácticamente saldrá de San Francisco a las 5 de la tarde, hará su entrada en la catedral a las 6 y media. Calculamos que el Vía Crucis tardará en torno, dentro de la catedral, en torno a hora y cuarto. Va a ser un Vía Crucis bastante solemne. Saldremos de la catedral en torno a las 7 y media, 8 menos cuarto, para estar en el templo en torno a las 9 y cuarto, 9 y media máximo. A la entrada en el templo haremos un besapié extraordinario con motivo de agradecimiento al Señor por este Vía Crucis. Y en cuanto a la organización, eso prácticamente está cerrado, ¿no? Como sabes, este año las cofradías de Córdoba nos esperan en la catedral. Por tanto, la cofradía del Huerto será la que haga el traslado del Señor hasta la catedral y la que después haga el traslado de la catedral hasta su parroquia. Y nos acompañarán las hermandades hermanas del Domingo de Ramos y las hermandades de la parroquia. A la vuelta nos acompañarán portando también las parihuelas del Señor, porque pretendemos que las parihuelas del Señor pues las lleve todos los hermanos y la hermandad de hermanas del Domingo de Ramos, junto con la Hermandad de la Caridad y la Hermandad de la Cabeza. Pero realmente el cortejo propio del guión, ¿cómo va a ser? El cortejo va a ser sencillo, o sea, el cortejo va a ser cruz de guía, tramos de hermanos con cirio, estandarte, tramos de hermanos con cirio y acólito. No tiene, o sea, una cosa sencilla, no tiene más. ¿Y quién portará la anda del Señor? ¿Quién tendrá ese privilegio? Todos los hermanos del Huerto. O sea, todos los hermanos que salgan con nosotros, entre todos, lo llevarán ya. Haremos los turnos correspondientes. Todo el que lo desee, hermano del Huerto, llevará la anda del Señor. Y hablando de otro tema, hemos estado entrevistando a Antonio Javier, otro protagonista de la exaltación a la Candelaria. ¿Qué supone para Paco Pérez Cantillo en que su vicehermano mayor sea el exaltador este año? Hombre, supone también una alegría importante, porque además de vicehermano mayor es un gran amigo de muchos años, compartimos muchos años en la cofradía, y para mí es una satisfacción plena que Antonio, que ha pasado en la cofradía, lleva muchos años junto a gobierno, hermano mayor, vicehermano mayor, secretario, que es una historia viva de esta cofradía, pues exalte a la Candelaria. Yo creo que para mí es un orgullo, un honor, y la verdad que tengo bastante ganas de verla este viernes, porque creo que las vivencias de Antonio son vivencias muy importantes. Hablando de esas vivencias, le preguntaba yo que no iba a ser vivir y recordar a muchos de nosotros
los años que la Hermandad del Huerto. ¿Tú crees que no hará recordar momentos que ya la memoria había desaparecido? Sí, estoy convencido de que no hará recordar momentos, ten en cuenta que Antonio, creo, no equivocarme, pero es el nazareno más antiguo de esta cofradía. Ha salido desde el primer año hasta este último sin fallar nunca. Hombre, hay quien salió también el primer año, pero por distintas circunstancias, enfermedades, no ha podido salir, pero como nazareno es el más antiguo de esta cofradía, desde el primer año de la refundación. Entonces, las vivencias y los recuerdos, estoy convencido que serán importantes. Otro de los aspectos que comentábamos es que la Hermandad del Huerto, afortunadamente, ya hay generaciones. ¿Para un hermano mayor esto es importante? Hombre, es muy importante. Yo creo que es la consolidación de esta cofradía, la transmisión de la ilusión con la que empezamos en los años 70, y eso es fundamental, que ya varias generaciones, tanto de edades, la Junta de Gobierno están representados, yo creo que por suerte, pues casi todas las generaciones, diría que casi todas. Estamos desde los que empezamos al principio, los que se incorporaron después, yo creo que ahí todas las etapas las tenemos, incluido el grupo joven donde están hijos nuestros, ¿no? O sea que yo creo que en ese tema es para estar contento. Los cultos a la Candelaria, ¿quién va a predicar los cultos a la Candelaria? Los cultos nuestro conciliario y párroco, don Joaquín Alberto, y el vicario parroquial, don Jacob, pues serán los que prediquen los cultos, como venimos haciendo estos últimos años. Para don Joaquín es un orgullo y un honor siempre tener los cultos con nosotros, y para nosotros significa siempre, bueno, una prolongación de las reuniones que mantenemos con ellos, que culminamos siempre en los cultos, tanto en la Candelaria como en el huerto. Es la festividad de la Candelaria, una fecha muy significativa para todos los hermanos del huerto. ¿Qué te dice a ti como hermano mayor ese gran día? Bueno, para nosotros ha sido un día siempre especial, ¿no? Ha sido un día donde nosotros pusimos mucho cariño desde hace muchos años. En tu época de hermano mayor, yo creo que ahí empezamos a darle forma al Día de la Candelaria, y recuperamos un día que en Córdoba prácticamente se había perdido. Y tanto para los hermanos del huerto, sean más devotos del huerto, más devotos del amarrado, más devotos de la Candelaria, yo creo que es un día fundamental, importante, el 2 de febrero, y siempre lo vivimos pues con ilusión, ¿no? Como se viven aquí, se suelen vivir aquí las cosas. Y también, como no, nuestro titular, ¿qué culto va a tener este año? Pues el señor Morado la Columna tuvo ya en la festividad de Cristo Rey en noviembre, y el señor del huerto, nuestro titular, pues tendrá el quinario dos semanas después, comenzando el miércoles de ceniza, tendrá el quinario, y este año, el sábado, coincide con el Vía Crucis de la cofradía, y por indicación de nuestro párroco y conciliario, don Joaquín, ese día el quinario será el Vía Crucis de la cofradía. Y el Vía Crucis interior, que es uno de los actos más bellos y más emotivos de nuestra hermandad, ¿se va a celebrar, por supuesto? Se va a celebrar, como siempre, el Vía Crucis de traslado del Señor al paso, un acto el cual creo, para mi gusto, de los más bonitos. Entre otras cosas, como tú sabes, yo estaba mucho tiempo fuera trabajando y siempre coincidía el lunes, y por tanto habré estado como 18 años sin verlo, ¿no? Con lo cual, desde que volví otra vez a Córdoba por motivos profesionales, no me lo pierdo y considero que es para mí el día más íntimo de la hermandad. Es francamente magnífico, espectacular, ¿no? Yo creo que es magnífico ese día, y por supuesto se va a seguir haciendo, como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Que va a presentar alguna novedad la Hermandad del Huerto este año en la estación de penitencia? Bueno, este año volvemos bastante con novedad está ya con el presidí, ¿no? Presidí es la principal novedad de esta cofradía, porque al final se ha tomado con muchísima ilusión, ¿no? Yo creo, tuve la oportunidad el viernes pasado de la igualdad de los costaleros del Señor del Huerto, y francamente la cuadrilla está muy motivada y con mucha ilusión de participar en el Vía Crucis. Ayer tuvimos la igualdad de la Candelaria, y exactamente lo mismo, y el lunes siguiente estoy convencido que la igualdad del señor Amarrao pues va a mostrar la misma ilusión, con lo cual es un premio, nos lo hemos tomado como un premio, y por tanto consideramos que en el año de la fe nos sentimos unos privilegiados que el señor del huerto sea el que presida, y nos lo hemos tomado con muchísima ilusión.
En cuanto a la salida profesional del Domingo de Ramos, bueno, para nosotros es una continuación de estrenos del año pasado de las bambalinas del Palio. Creo que merece la pena disfrutar un estreno, no por un año, este es un estreno de varios años. Y lo disfrutaremos como tal. Y bueno, nosotros siempre, dentro de nuestras posibilidades, nuestra humildad, pues iremos aportando cosas a los pasos, cosas a nuestros titulares, en la medida que vayamos pudiendo, sin grandes ambiciones, o sin gran, bueno, con ambiciones, pero sin grandes alardes, ¿no? En nuestro ritmo, el que hemos mantenido siempre y el que esperemos seguir continuando con el mismo. Pues alguna cosa más, Paco. Pues nada, aprovechar tu programa, aprovechar esta entrevista para invitar a todas las personas que quieran participar con nosotros en el Vía Crucis, a participar en nuestros actos del Día de la Candelaria, en nuestros cultos. Esta es una hermandad abierta y donde la Junta de Gobierno, que me honro en presidir, tiene claro que somos simples continuadores de esta historia del huerto, y lo único que pretendemos es tener nuestras puertas abiertas para todas las personas. En cuanto al Vía Crucis, cualquier persona que quiera participar con nosotros, portando su cirio y acompañarnos, sea hermano del huerto o sea devoto del huerto, aquí tiene su casa, porque estoy convencido de que va a ser un día grande y un día donde se disfrutará de acompañar y de iluminar al Señor del Huerto. Ha invitado no solo a los hermanos, sino a los devotos de nuestro titular, pero el que nos esté viendo, ¿a dónde tienen que dirigirse para apuntarse, para formar parte de ese guión de hermanos? 7-8 de febrero tendremos el reparto de papeleta de sitio en el local de la hermandad, en Plaza Tierra Andaluza, que es al lado de la iglesia, y con una papeleta de sitio voluntaria, absolutamente voluntaria, y cualquier persona, hombre, hermano por supuesto, que están informados, pero cualquier devoto que le apetezca, que sienta que le puede reportar algo el Señor del Huerto en este año de la fe y en este Vía Crucis, nosotros encantados de que nos acompañe, pues con pasarse por aquí no tiene otro, no tiene más. Pues muchísimas gracias y que salga todo como está previsto, señal de que el huerto está presente en la Semana Santa. Estupendo, muchas gracias. Y nosotros continuamos, ya lo saben, el día 7 y 8 de febrero, aquí en la Casa de Hermandad, Plaza de Tierra Andaluza número 3, podrán sacar su papeleta de sitio para formar parte de ese guión de hermanos en el Vía Crucis de las cofradías. Nosotros ya no solamente nos queda ofrecerles la agenda que trata ni más ni menos de informarles de todo lo que va a ocurrir los próximos días. Gracias por la atención prestada y la esperamos el próximo miércoles. No tendremos precisamente Sentís Cofrade porque hay otra festividad en la ciudad, pero volveremos dentro de dos miércoles. Muchas gracias y que disfruten. La Hermandad del Huerto ha programado los actos en honor a su titula María Santísima de la Candelaria. El viernes día 25 a las 9 de la noche en la parroquia de San Francisco y San Eulogio, exaltación a María Santísima de la Candelaria a cargo de Antonio Javier Cabello Alfaro, ex hermano mayor y en la actualidad vicehermano mayor de la Hermandad del Huerto, que será presentado por su hija Valle Cabello Delgado. El domingo día 27 a las 9 de la mañana, solemne Rosario de la Aurora por las calles de la Feligresía, presidido por la imagen mariana. Al término del mismo tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. Del 31 de enero al 2 de febrero a las 8 de la tarde, solemne Triduo. El sábado día 2 tendrá lugar la misa de fundación de la hermandad, en la que María Santísima de la Candelaria estará en solemne besamano. La Hermandad del Rocío ha organizado los siguientes actos: los días 26 y 2 de febrero en la Real Iglesia de San Pablo tendrá lugar un solemne besamano a la titular de la hermandad, Nuestra Señora del Rocío. El horario del día 26 será de 9:30 a 1:30 y de 5 a 9 de la noche. A las 8 de la tarde de este mismo día tendrá lugar una sabatina en honor a la Virgen. Al término de la misma se celebrará una ofrenda floral y el paso de los niños bajo el manto de la Virgen, finalizando con el canto de las armas. El día 27 se celebrará de 9:30 a 13:30 horas y de 17 a 21 horas. Durante los días del 25 al 26 de enero a las 7:30 de la tarde en el convento de San Cayetano y el día 27 a las 12
La Archicofradía del Carmen celebrará un triduo en honor al milagroso niño Jesús de Praga con predicación de miembros de la Orden de los Carmelitas Descalzos los días 24, 25 y 26 a las 7 y media de la tarde en el Convento del Santo Ángel, triduo en honor a María Santísima de la Paz y Esperanza, con predicación del vicario parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, José María Muñoz Urbano. El día 27 a las 2 y media, solemne función principal que estará presidida por el guardián del convento de Capuchinos, Fray Antonio Lafuente. Durante la celebración tendrá lugar la protestación de fe por parte de los hermanos de la cofradía y la bendición e imposición de la nueva corona donada por un hermano de la institución cofrade. Al finalizar el acto, la sagrada imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza quedará expuesta a la veneración de los fieles en devoto besamano. El próximo día 27 de enero a las 13 horas en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba y organizado por el Grupo Joven de la Hermandad de la Estrella, tendrá lugar un certamen de banda de marchas procesionales en el que intervendrán banda de música de Nuestra Señora de la Estrella, banda de corneta y tambores del Caído y Fuensanta, banda de corneta y tambores de La Salud y agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. El precio de la entrada será de 2 euros por persona. La Hermandad de los Dolores celebrará el próximo 2 de febrero a las 5 y media de la tarde en la iglesia del Hospital San Jacinto la celebración de la festividad de la presentación del Señor con el paso bajo el manto de los niños nacidos durante el último año, así como la protestación de los adultos. La Hermandad de la Borriquita y dentro del programa de actos del 50 aniversario de la imagen de Nuestro Padre Jesús de los Reyes celebrará el próximo día 9 de febrero a las 12 del mediodía en la Casa de Hermandad un certamen de coros con la intervención de Volver a Empezar de la Casa de Sevilla en Córdoba, Sabia Cordobesa, Aroma de Asá, Coro Rosillero y Nuestra Señora de la Esperanza de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Cantares y Coro Guadalmasán de la Victoria, Córdoba.